Queridos hermanos, vamos a tener nuestra clase de repaso. Vamos a empezar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos con las preguntas que ustedes han hecho llegar. Vamos a seguir con la clase 7. Hay unas preguntas pendientes. Nuestra hermana Marisa Cabrera, desde aquí, mi oración y bendición, habla del bautismo de los adventistas. Dice que ellos bautizan con agua después de que fue bautizado alguien como católico. ¿Eso está permitido? ¿Se puede bautizar dos veces? No, no se puede bautizar dos veces. Es importante saber sacramentos. Que se recibe una sola vez. Una sola vez. Sacramento que se recibe una sola vez. Son los sacramentos que imprimen carácter, que dejan una huella indeleble en el alma. Sacramentos que imprimen carácter, que imprimen carácter, es decir, un sello indeleble. ¿Cuáles son? Tenemos el bautismo, una sola vez. Se recibe una sola vez. La confirmación, una sola vez. Y el orden sacerdotal. El orden. Solo una vez. Nada más. Solo una vez. Estos sacramentos imprimen carácter, dejan una huella en el alma que nunca se borra. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Se reciben solo una vez. Padre Carlos, del matrimonio, el matrimonio no imprime carácter. Dicen las malas lenguas que malogra el carácter. El matrimonio se puede recibir otra vez si es que la persona queda viuda, porque es hasta que la muerte los separe. Eso no significa que ahora vas a asesinar a tu esposo o a tu esposa, por si acaso. ¿Eh? El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Padre Carlos, ¿un viudo se puede volver a casar? Sí, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Un viudo puede volver a casarse por la iglesia, y una viuda también. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal solo se reciben una vez en la vida. Acuérdense del bolero, solamente una vez, amén la vida. Solo una vez el bautismo, solo una vez la confirmación, solo una vez el orden sacerdotal. Por lo tanto, ante la pregunta de la hermana Miriam Cotrina sobre los adventistas que vuelven a bautizar a un católico, eso es incorrecto. Tenemos ahora otra pregunta, tenemos la pregunta siguiente de la hermana Julia Leticia Franco Malca,
Desde aquí mi saludo y bendición para la hermana Julia Leticia Franco Malca. Padre Carlos, al hacer la señal de la cruz, yo creo que ahí estoy nombrando al Espíritu Santo. ¿Es cierto o no es suficiente? Bien, cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, ya estamos invocando al Espíritu Santo, sí, pero no basta. Como les dije ayer, hay oraciones para invocar al Espíritu Santo. Por supuesto que hay que hacer la señal de la cruz con frecuencia, hay que hacernos bien la señal de la cruz. Es el signo del cristiano. ¿Invocamos al Espíritu Santo cuando hacemos la señal de la cruz? Sí, pero no basta. Hay también que acudir a algunas oraciones para pedir al Espíritu Santo que nos llene con sus dones. La hermana Ana Isabel Fujishima Martel, desde aquí mi saludo y bendición para la señora Ana Isabel Fujishima, pregunta: ¿cuándo instituyó Jesús el bautismo como sacramento? ¿Antes de su ascensión o en Pentecostés? Buena pregunta. Vamos a responder esa pregunta. Aquí tenemos la fórmula bautismal. Jesús resucitado se aparece a sus apóstoles y les dice: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula bautismal. Ahí se da la institución del bautismo. Aquí tenemos la fórmula bautismal. Cuando Jesús le da ese poder a sus apóstoles. La última pregunta de la clase 7, nuestra hermana María Dita Combe Gutiérrez, desde aquí mi oración y bendición, creo que está agarrando carne. Dice: Padre Carlos, ¿qué hacer cuando te encuentras con un sacerdote con poca paciencia y no te da confianza? Desde aquí mi saludo, mi bendición para la señora María Elita Conde Gutiérrez. Siempre rezo por ella, una feligresa. Bueno, hay que rezar por los sacerdotes, porque también los sacerdotes somos de carne y hueso y hay momentos en que uno puede tener un mal día. Así que, ¿qué hacer cuando te encuentras con un sacerdote con poca paciencia y no te da confianza? Pues hay que rezar para que los sacerdotes tengamos paciencia, es verdad, que a veces podemos tener un mal día, a veces podemos tener también contrariedades, porque los sacerdotes también, pues, tenemos también una familia. Puede ser que un sacerdote tenga problemas en su familia, su hermano, su hermana, la mamá, el papá está enfermo, todo eso él lo tiene en su corazón, y eso le puede afectar también la forma como trata a los feligreses, o ha tenido un problema en alguna reunión, en algún grupo, y claro, todo eso le puede afectar, nos puede afectar.
estar, ¿no? Porque yo también aplico esta pregunta a mi propia vida y le pido a ustedes que me ayuden a tener paciencia. Gracias por la pregunta. No es fácil tener paciencia, es una virtud que hay que conseguirla pidiendo a Jesús en la oración la gracia y la paciencia y colaborando para tener la paciencia. Vamos entonces ahora con la clase 8. Hay que tener paciencia. Es lo que se cuenta de un sacerdote que le decía a los fieles, por si acaso, yo tengo mucha paciencia. Y un día se le acercó un señor que era un poco sordo y el sacerdote le dice, señor, por si acaso yo tengo paciencia. Y este señor le dice, ¿qué dice, padre? Te he dicho que tengo paciencia. Padre, ¿qué dice? Te he dicho que tengo paciencia. Padre, ¿qué dice? Te he dicho que tengo paciencia. ¿No estás escuchando? Tengo paciencia. Ahora lárgate. Ya se ve que el padrecito no era su fuerte la paciencia. Todos tenemos que trabajar la virtud de la paciencia. No es fácil, pero hay que pedir a Jesús la gracia de tener paciencia. Vamos con la clase 8. La pregunta de la hermana Kenia Tusé, desde aquí mi oración y bendición, ¿por qué el Evangelio de Juan no está considerado en los sinópticos? Vamos a poner acá, sinópticos. Los sinópticos viene de sinopsis, que significa ver juntos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque Mateo, Marcos y Lucas cuando los ponemos juntos y los comparamos son parecidos. Son parecidos. En cambio, Juan tiene otro estilo. Tiene otro estilo. Por eso, Juan no forma parte de los sinópticos. Sinopsis, en griego, significa ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas son parecidos. Por lo tanto, ¿por qué Juan no es considerado entre los sinópticos? Porque es diferente, tiene otro estilo, toca otros temas. Por ejemplo, en Juan están las bodas de Caná, solamente en Juan. Solamente en Juan está el diálogo entre Jesús y Nicodemo, solamente en Juan. Solamente en Juan está el pasaje donde el soldado atraviesa el costado de Jesús con una lanza, solamente en Juan. Solamente Juan recoge las palabras de Jesús, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Juan tiene otro estilo. Vamos con la segunda pregunta. Padre Carlos, ¿uno puede bautizar a una persona en caso de emergencia, cuando está en agonía o en caso que se encuentre lejos de la ciudad donde no hay sacerdote? Pregunta a nuestra hermana Eliana Lila. Desde aquí mi oración y bendición. Sí, bautismo
vamos a poner acá de emergencia. Bautismo de emergencia. ¿Cuándo será el bautismo de emergencia? En peligro de muerte. En peligro de muerte. Cuando hay peligro de muerte. Y cualquiera puede bautizar, cualquiera. Inclusive hasta un no bautizado, cualquiera, porque la iglesia quiere que todos se salven. Y debe usarse la fórmula, bautismal. Es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, lo que hemos dicho, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de emergencia es el peligro de muerte. Cualquiera puede bautizar. ¿Y cómo? Con agua. Con agua. Cualquiera puede bautizar si es que alguien se está muriendo. Cualquiera. Por lo tanto, si tú ves que una persona se está muriendo y no está bautizada, coge agua y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya vale el bautismo, es un bautismo de emergencia. Si la persona no muere, se salva, informas al párroco para que lo registre y solo se completan los ritos que faltan. La hermana Eliana Lila también pregunta si uno puede bendecir el agua y el rosario en caso que no tengamos nuestro templo abierto. Solamente los sacerdotes y los diáconos pueden bendecir, por si acaso. ¿Ya? Solamente un ministro sagrado puede bendecir el agua o los rosarios. Solamente los ministros sagrados. Vamos con la siguiente pregunta. Nuestro hermano Salvador Salgado, desde aquí mi oración y bendición, pregunta, ¿qué significa efusión del Espíritu Santo y por qué se dice que en la confirmación se recibe con más fuerza el Espíritu Santo? ¿Es que no se recibió fuertemente en el bautismo o es de distinta forma? Buena pregunta. ¿Qué significa efusión del Espíritu Santo? Vamos a preguntarnos qué significa la efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo significa una venida del Espíritu Santo. Venida del Espíritu Santo.
entonces una primera venida. Una primera venida es en el bautismo. En el bautismo vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo nos borró el pecado original, nos hizo hijos de Dios. Nos hizo cristianos y nos hizo miembros de la iglesia. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en el bautismo. Vino, borró el pecado original, nos hizo hijos de Dios, nos hizo cristianos, nos hizo miembros de la iglesia. Pero luego hay una segunda venida fuerte, que es la confirmación. La confirmación. El Espíritu Santo nos unió más a Jesús. Y nos unió más a la iglesia. Es como un nuevo soplo. Ya estamos unidos a Jesús por el bautismo, pero nos unió más a Jesús y a la iglesia cuando recibimos la confirmación. Es un nuevo soplo. La confirmación es un nuevo soplo. El Espíritu Santo vino a nosotros el día de nuestro bautismo. Nos borró el pecado original, nos hizo hijos de Dios, nos hizo cristianos, nos hizo miembros de la iglesia. Pero vino con una nueva forma, con más fuerza, el día de nuestra confirmación, y nos unió más a Jesús y nos unió más a la iglesia. El Espíritu Santo vino de una nueva forma para unirnos más a Jesús y a la iglesia. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros el día de nuestro bautismo y también el día de nuestra confirmación. La hermana María Cecilia Tabaco Ortega, desde aquí mi oración y bendición, pregunta: ¿por qué la Virgen María es Madre de Dios? Vamos a responder esta pregunta interesante. También podemos responder, para ir adelantando, lo que dice nuestra hermana Miriam Cotrina, desde aquí mi oración y bendición. Padre Carlos, en este tiempo los sacerdotes no pueden entrar al hospital área COVID. Yo trabajo en el hospital y hay muchos fallecidos. ¿Puedo darle al difunto alguna oración o estoy haciendo mal? No, hermana, usted puede rezar y rece en el oído de los difuntos, porque el oído es el último sentido que se pierde. Hermana Miriam Cotrina, voy a rezar por usted para que haga su apostolado. Rece por los enfermos. Rece por los enfermos, rece por aquellos que están enfermos,
Rece también por los que han muerto. Encomiéndeles. Haga responsos. Los laicos pueden hacer responsos. Hay oraciones muy bonitas para encomendar el alma. Acérquese, si puede, al oído y ore. Así que ánimo. Bien, volviendo con la hermana mía, Cotrina, simplemente le digo que evangelice, no se detenga, evangelice en los hospitales. La hermana María Cecilia Tabaco Ortega pregunta por qué la Virgen María es Madre de Dios. Vamos a responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué la Virgen María es Madre de Dios? María, Madre de Dios. A ver, porque María es la madre de Jesús. ¿No? Y la persona de Jesús es divina. La persona de Jesús es divina, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad. Y se es madre de la persona. Se es madre de la persona. Madre de la persona. Es madre de la persona. Y la persona de Jesús es divina. Por eso María es madre de Dios. Madre de Dios. Porque acá se está refiriendo a la persona de Jesús. Persona de Jesús. Y la persona de Jesús es divina. Para que me entienda, María no le ha dado a Jesús la divinidad. María colabora en la humanidad de Jesús. María no le ha dado a Jesús la divinidad. Jesús, como Dios, ni nace ni muere. Pero se es madre de la persona. Mi mamá, que se llama Nelly, las que la conocen, las personas que la conocen, le dicen la mamá del padre Carlos, pero mi mamá no me ha dado el sacerdocio. Mi mamá no me ha dado el sacerdocio, pero quienes la conocen le dicen es la mamá del padre Carlos, es madre de la persona. Pero mi mamá no me ha dado el sacerdocio, pero es madre del sacerdote Carlos. La Virgen no le ha dado la divinidad a Jesús, pero es madre de Dios. Porque la persona de Jesús es persona divina. Por eso es madre de Dios. Porque es madre de la persona. Se es madre de la persona. María no le ha dado a Jesús la divinidad, la naturaleza divina. Ni nace ni muere. Lo divino es divino. Pero María es madre de Dios porque la persona de Jesús es persona divina. Por eso María es madre de Dios. Por lo tanto, María es la madre de Jesús, la persona de Jesús es divina, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, se es madre de la persona
Y como la persona de Jesús es divina, María es la madre de Dios. Porque Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, y la persona de Jesús es divina. Se es madre de la persona. Por poner otro ejemplo, la madre del alcalde. La madre no le ha dado la alcaldía al alcalde, pero todos dicen la madre del alcalde. Sí, se es madre de la persona. Vamos con la siguiente pregunta de nuestra hermana Yolanda Escobar, desde aquí mi oración y bendición. ¿En la resurrección también hubo participación de la Trinidad? Sí. Buena pregunta. Vamos a borrar. Estamos con teología muy elevada. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿no? La resurrección. Y la Trinidad. Enviado por el Padre. Enviado por el Padre. El Hijo, en cuanto hombre, resucitó porque viene el Espíritu Santo sobre el cadáver de Jesús, enviado por el Padre. Tenemos cómo la Trinidad actúa en la resurrección de Jesús. Es el Hijo, en cuanto hombre, el que resucita con la fuerza del Espíritu Santo, enviado por el Padre. Acá hay una pregunta de un carismático, el hermano Carlos González, desde aquí mi oración y bendición. ¿En qué consiste el descanso en el Espíritu? ¿Todos podemos experimentarlo? ¿Cómo se recibe ese descanso? Aquí nuestro hermano Carlos González creo que quiere descansar bien. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre el descanso en el Espíritu? ¿Cómo vivirlo correctamente? Los que no hemos experimentado este descanso, ¿perdemos algo? ¿Qué nos aconseja? Hermano Carlos González, en primer lugar, duerme bien, ¿ya? Descansa bien. Por ahí hay que empezar. Descanso en el Espíritu. En el Espíritu. El descanso en el Espíritu. El descanso en el Espíritu es un don extraordinario. Un
de la acción del Espíritu Santo. Es algo peculiar de la acción del Espíritu Santo que elige algunos. Ahora, todos debemos descansar en el Señor. ¿Cómo? Con la oración. Eso sí, para todos, en la oración. Ahí descansamos en el Señor. Que no significa que te vas a quedar dormido. El descanso en el Espíritu es algo extraordinario, no es común, es un estado peculiar de la acción del Espíritu Santo. Pero todos debemos descansar en el Señor mediante la oración, todos tenemos que orar, y cuando oras, descansas en el Señor. Descansar en el Señor significa apoyarnos en el Señor, confiar en el Señor, desahogarnos ante el Señor, eso es para todos. El descanso en el Espíritu es extraordinario y no todos lo tienen. Pero todos debemos descansar en el Señor. Un sacerdote estaba predicando en una misa, ya llevaba media hora predicando y se dio cuenta que en la primera banca un señor estaba durmiendo y además estaba roncando, imagínense ustedes. Entonces el sacerdote se enojó y le dice a la esposa de este señor que estaba roncando, y esta señora estaba al lado de su esposo, ¡señora, despiértelo! Y la señora le dice al sacerdote, ¡padrecito, disculpe, usted lo durmió, usted lo despierta! A veces los sacerdotes también podemos llevar a la gente al descanso en el Espíritu, por eso no hay que predicar mucho. Todos tenemos que descansar en el Señor mediante la oración. Descansa en el Señor mediante la oración. Vamos con la última pregunta para terminar la clase de hoy. La hermana Rosana Salazar. ¿Qué Biblia puedo comprar? Bueno, para terminar la clase, un saludo y bendición para nuestra hermana Rosana Salazar. ¿Qué Biblia puedo comprar? Está la Biblia latinoamericana, que no está mal. Más técnica, la Biblia de Jerusalén. Ahora hay varias ediciones, la del 75 ya no se publica, es la que yo tengo. Luego se han retocado algunas ediciones con un lenguaje más asequible. La Biblia del Pueblo de Dios también está bien. La Biblia de América también está bien. Que sean Biblias católicas. ¿Qué significa Biblia católica? Que tengan los 73 libros. Y que tengan pues, los comentarios propios de toda Biblia católica. Por lo tanto, ¿qué Biblia puedo comprar? Compre, por ejemplo, la latinoamericana, que no está mal, tiene un lenguaje asequible. También la Biblia de Jerusalén es más técnica. La Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia de América, tiene que ser Biblia católica. No vaya a comprar, hermana, una Biblia de un testigo de Jehová y luego la voy a ver con su atalaya y con su maleta por las calles de Surco tocando puertas. Muchas gracias por su paciencia. Recen por la paciencia de los sacerdotes y nos vemos Dios mediante mañana a las 7 de la mañana. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendiciones, que tengan una buena cena.